Es una actividad intercultural que estamos organizando, a la cual denominamos La Verde Recita. Es un espacio intercultural porque es un lugar donde nosotros vamos a articular la música con los estudiantes y la actividad teatral, ¿sí? A través de una obra musical. Bueno, no sé, ¿quieren preguntarme? ¿Cómo surge esta idea? Surge a través de una necesidad principalmente, porque nosotros creemos que es necesario que hayan actividades al aire libre en la ciudad de Cutralcó y de Plaza Huíncul. Entonces, principalmente surge por la necesidad de que se realice al aire libre, porque se hacen actividades culturales como música, como teatro, como también están los estudiantes haciendo actividades, pero nosotros creemos que es necesario que se haga al aire libre y principalmente que haya una articulación entre estas actividades, porque generalmente las actividades se hacen por separado. Por ejemplo, los músicos tocan está el espacio de 30 hoy, en que están muy organizados los chicos, pero es solo música. Después los estudiantes están cumpliendo Mi Sueño, que es un proyecto muy importante para ellos, pero están solo los estudiantes. Y el teatro a su vez también, bueno, si bien se presentan escuelas, etcétera, también trabajan en su espacio. Entonces, lo que nosotros creemos es que es necesario que haya una articulación entre estos artistas, y es por esto que lo denominamos el espacio de La Verde Recita un espacio intercultural, porque es un lugar donde se van a encontrar estas tres actividades. ¿Y cómo lo organizan? Y en realidad fue bastante duro la organización. Nosotros estamos hace 2 meses y medio organizando esto. Y como no pertenecemos a ninguna organización política, a ningún partido, a ninguna institución, tampoco tenemos una personalidad jurídica, es muy difícil. Las cosas generalmente para organizarlas cuestan el doble. Imagínense nosotros que sin presupuesto armamos esta movida, nos costó el triple y hasta 4 veces más de lo que esperábamos. Entonces, fue todo a pulmón, y es por esto que nosotros denominamos a este proyecto como un proyecto social, porque las instituciones que están trabajando, los artistas principalmente, los músicos, los estudiantes, todos los están haciendo a pulmón, nadie acá está poniendo un peso, ¿sí? Las responsabilidades institucionales como Cultura en Cutralcó y Cultura en Plaza Huíncul han respondido a esta actividad, a este proyecto, gracias a Dios, porque pudieron proveernos del escenario, pudieron proveernos del sonido y principalmente de la publicidad, que, como por ejemplo esto que están ustedes acá, que era tan útil para nosotros. Así que lo que yo quería remarcar era que, bueno, que esta actividad es social, que nosotros la armamos a pulmón. Y bueno, eso. ¿Cuál es el horario en que va a estar comenzando esa actividad en el 25? Se va a realizar en el 25 de mayo. En la plaza del 25 de mayo, el verde, ese espacio verde amplio que hay, que tiene como una lomita, se llama la plaza el Paseo de la Salud. Muchos la conocen como el Verde. Y bueno, se llama La Verde Recita. A raíz de eso un poco surge el nombre. Y queda al lado del San Juan, no sé si por ahí se ubican un poco, bueno, ahí. Es de 12 del mediodía a 6 y media de la tarde, ¿sí? Y bueno, yo quiero invitar principalmente, si bien es un espacio cultural donde va a haber música, van a estar los estudiantes y va a haber teatro también, una obra musical, quiero invitar y convocar principalmente a la familia, que se entienda que este proyecto social está destinado principalmente a la familia, que se pueden acercar los padres, que se pueden acercar con sus chicos, a tomarse unos mates, ¿sí? A sacar fotos, a escuchar música, porque es en un horario diurno, ¿sí? Es de las 12 del mediodía a 6 y media de la tarde. Nosotros antes de que empiece a caer el sol ya queremos empezar a desarmar y bueno, que sea una jornada diurna. Algo que quiero remarcar es que los que se acerquen, si pueden llevar un alimento no perecedero, porque nosotros tenemos intenciones de juntar alimentos y donarlos a escuelas rurales o a comedores, ¿sí? Los que traigan un alimento no perecedero, que no es obligatorio, o sea, no es obligatorio que traiga un alimento no perecedero. El que puede, lo trae. El que no, se acerca igual a participar. Con el alimento nosotros le damos un numerito, ¿sí? Con ese numerito vamos a hacer algunos sorteos de algunos premios que nos donaron los de Juventud de Cutral, así que, bueno, es más que nada para que se acerquen y podamos colaborar también con otras instituciones, ¿no? Y bueno, están todos invitados el domingo a las 12 del mediodía hasta las 6 y media de la tarde a escuchar música, comerse unos alfajorcitos, llévense el mate y escuchar un poco de música. También va a haber una chica que va a pintar, va a hacer trabajos de pintura artística, ¿sí?
Así que por ahí si quiere ir una nenita, un adolescente o madre que quiere ir a pintarse la cara y sacarse fotos, también van a estar invitados. Va a estar bastante variado y ahí van a haber más sorpresas. Y lo último, están invitados los skaters también. Van a haber rampas para los skaters, ¿sí? Va a haber un enfermero y va a haber una charla sobre educación sexual. Se va a hacer una charla sobre eso también, pero ahí se va a hacer una muestra, repartir un poco de preservativo. Así que bueno, gracias.